me parece una propuesta muy interesante. Aparte próxima, o sea, es algo cercano, los chicos lo viven porque se vacunan. Aparte son contenidos que se trabajan en la escuela, en ciencias naturales, para la prevención de enfermedades y el cuidado de nuestro cuerpo. Así que los chicos también estaban entusiasmados con esto de venir. Incluso vinieron también, vino una mamá a acompañarnos, que también quedó muy conforme. Fue una instancia que propuso un diálogo, por decirlo, más simétrico, más ameno, con profesores de la universidad. Contame cómo se traslada eso en el interés de los niños por estas temáticas. Fue muy interesante, incluso la manera en que lo desarrollaron el tema, porque al estar los chicos en contacto con otros, recuerden que nosotros somos escuela rural, somos 7 y estamos de lunes a viernes los 7 solos. Estar en contacto con otro, esto de formar grupo, las estrategias que utilizaron, hace que el niño por ahí se incorpore más y se interese más por la temática. ¿Cómo valorás o cómo vivieron la experiencia, digamos, de que sea la modalidad taller, con instancias de producción de los niños, puestas en comunes, en tanto experiencia de aprendizaje? No, está bueno porque, como te digo, se aproxima más a lo que ellos viven. Fue un taller, no fue solo escuchar exposiciones, que por ahí son muy chiquitos y se aburren un poco. Esto de las estrategias que han utilizado estuvo muy bueno, muy bueno. ¿Qué significa esto para las siguientes clases? ¿Se retoman en el aula? ¿Se siguen trabajando cuando se encuentran, por ejemplo, el día lunes? Sí, por supuesto. Justamente nosotros ahora empezamos una unidad que se llama del cuerpo humano. Entonces trabajamos todos los grados con el cuerpo humano, diferentes sistemas, diferentes aparatos. Entonces esto, imagínate que está justo, nos cae al pie para seguir conectándolo con lo que estamos haciendo. ¿Cuál es la importancia de vincularse con la Universidad Nacional de Río Cuarto, particularmente desde una escuela rural? Mira, es importantísimo. Hay chicos en la zona rural que no tienen contacto más que con la ruralidad. Algunos tienen acceso a llegar a pueblos, Moldes, Bulnes, San Pacho y a lo mejor nada más que ahí. Entonces a ellos que le hablen, que viene gente de la universidad, es como que es muy importante para ellos. Y a algunos hasta le parece inalcanzable. Hay a otros que no, que tienen sus papás que han ido a la universidad. Pero bueno, es como que están hablando, escuchan a alguien con mucho respeto, digamos.